Aquí tienes tu regaderita. Imagínense esto aquí, desnudito. Estoy yo ya de verdad, pero ansioso. Ya quiero que estos árboles sean testigos de mi desnudez. Amigos, amigas, konnichiwa. Hoy vamos a dormir en un alojamiento de lo más especial, de lo más mágico, de lo más tradicional. Nos encontramos en, escúchenme bien, el hotel más antiguo de todo el planeta. Este hotel que tenemos a mis espaldas fue fundado en el año 705, hace 1317 años, y ha operado ininterrumpidamente. 52 generaciones de la misma familia lo han operado y lo han conservado. Qué bella experiencia, de verdad, el hotel más antiguo de todo el mundo que sigue funcionando. Su nombre es Nishiyama Onsen Keiunkan y está en los Alpes de Minama, a aproximadamente unas 2 horas del monte Fuji a el suroeste de la ciudad de Tokio, y de hecho tiene el título como tal del libro Guinness, de los Guinness World Records, de ser el hotel más antiguo. Ahora, sí que ha tenido varias reparaciones, obviamente no es el mismo material, la misma estructura. La última gran reparación que tuvo fue en el año de 1997, y desde entonces lo que considero más impresionante es que se conserva como un hotel muy cómodo. A pesar de tener más de 1300 años de existir, es un hotel muy cómodo, tiene cosas modernas, hay señal en esta parte de los Alpes, tienen internet, tienen años de excelente condición. Ah, y algo que se conserva desde siempre es que tienen como tal en el onsen, que onsen se le llama los baños termales japoneses, ¿no? Ahí la gente va, se baña colectivamente, todos desnuditos. Pues aquí es con aguas naturales termales, me refiero calentadas naturalmente, que llegan a sus 25, 27, 30 grados centígrados. Una cosa muy rica, que de hecho el cuarto que nosotros pudimos agendar tiene uno privado, tiene una regadera que da al aire libre. No se diga más, vamos a verlo por dentro, vamos a dar el recorrido de este tan mágico, tan único destino. Una noche promedio, por supuesto, dependiendo de la temporada en la que reserves y qué tipo de cuarto, pero en promedio en este hotel te cuesta unos 45 mil yenes, que esto vendría siendo unos 400 dólares. Y el servicio es top. Empezando por esto, chequen. Te reciben con tu nombre, ¿ok? Te escriben tu nombre. Estos son nombres de huéspedes que se van quedando aquí. Nuestra reservación la hizo nuestro amigo Fernando, buen compa que vive aquí. Entonces vean, pusieron aquí Fernando, así te dan la bienvenida. Y cuando llegamos te reciben, pero de verdad de que salieron 5 personas, muy servicial, te dan un tecito de una, te dan una limonada, te ayudan a cargar todo tu equipaje y te llevan directo a hacer tu check-in, que es por acá. ¡Wow! Calen esta recepción. No, esto es mágico. El papel de arroz en los muros. Mucha de esta estructura está construida con bambú. Entonces, más clásico que eso no se pone. Acá tenemos ya que cambiarnos las chanclitas. Contamos en este momento con las chanclitas de exterior, ¿ok? Y tenemos que cambiarnos a las chanclitas de interior. Ahí está, ¿eh? No, nada de estar emporcándola. La alfombra de cientos de años. Vean esta recepción. A ver, el hotel es grandecito, ¿eh? Cuenta con 37 habitaciones. Y por cierto, te ofrecen un desayuno y una cena tradicional, que a mí me gusta mucho cómo lo sirven, porque de verdad es una variedad amplia de platos. Te sirven, no sé, 15, 20 platillos diferentes. Puedes probar de todo un poco. Y uff, sin duda, lo que se lleva la mención de la recepción es la vista al río Hayakama,
¡Wow! De verdad, qué belleza. Justo ahorita que está la neblina en su punto, se ve hermoso. Un poquito intimidante también, hay que decirlo. Pero está riquísimo aquí en la tardecita. Te echas tu tecito, en lo que te hacen el check-in, en lo que esperas. Aquí vienes a relajarte. Tienen, por supuesto, su tiendita de souvenirs por allá. Podemos ver un poco de lo que les decía, que a pesar de todo es un hotel moderno. Tienen, por ejemplo, un elevador para llegar a ciertas habitaciones. ¡Wow! Todo esto que tienen, a ver, no sé si este en específico, pero varias de las piezas de arte son auténticas, auténticas de hace cientos de años. Y avancemos a la zona de las habitaciones. Los pasillos son lindos, a ver, son muy lindos, pero también me imagino una buena escena de película de espanto aquí. No se les hace una peli de estas clásicas japonesas de miedo. Uf. Las puertas tienen obviamente la estructura de papel de arroz, pero también son forradas con vidrio por cuestión de privacidad y de que no se meta el sonido. Nuestro cuarto, de hecho, es, a ver, no sé si el más cool, pero seguramente uno de los más cools, que es... Ah, es este de aquí. De hecho, como les contaba, también ponen tu nombre en tu habitación. Pasen, por favor, a nuestra habitación en este Ryokan. Ryokan es la manera de llamar a un alojamiento tradicional japonés que tiene ciertos estándares de comodidad, de servicio. Para esto tenemos ya que quitarnos nuestros zapatitos para no arruinar el tatami. Ahorita casi cometí el error de meterme con zapatitos. No, no, no. La chica que nos atendía casi se me infarta porque vaya, con toda razón. Wow, precioso. Pásenle. Esta es una suite de dos habitaciones que cuesta aprox 80 mil yenes la noche, unos 750 dólares. Barato no es, pero uff, qué mágico. Chequen el tatami. Por supuesto, te puedes sentar en el piso. Acá te sirven tu tecito, tu limonada. Me encanta el arte que hay en todos los muros. De este lado, la segunda habitación, que esta es de tamaño un poquito más chiquito, un poquito más reducido. Aquí ya más noche puedes simplemente acomodar tu futón. Me encanta. Aquí en el closet te ponen tu bata. Esta está diseñada para cuando salgamos a cenar, que haga más frío, te la pones por encima. Es para las noches fritas, porque sí, a ver, estamos en la montaña, obviamente aquí va a enfriar mucho más. Y si te cae lluvia, no, 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 la neblina se pone dura. Entonces, muy cool las habitaciones, está espacioso, pero lo mejor es los vistones. Calen, por favor, acá. Uy, hasta el sonido nos invadió, ¿no? Del río fluyendo. Esta terraza yo diría que está incluso mejor que la de la recepción principal. Ay, qué rico plan. Venirte acá unos 2-3 días a relajarte, a estar leyendo un buen libro, a apagar el internet, a apagar las redes sociales, nada más prenderlo de repente, porque sí que hay señal. Lo prendes de repente nada más para subir una historia o dos. Miren dónde estoy, perros. Chequen qué mágico sitio. Ah, respirar el aire súper limpio. No, no, qué planazo. Este sitio está encantador. Y a ver, para darte un buen bañito, les platicaba de las aguas termales y demás. Este cuarto está... Nememen, ya quiero estar desnudo frente a la madre naturaleza japonesa. Ya estoy ansiosísimo. A ver, rápidamente les enseño tipo. El bañito no está bien. Está muy cool. Miren acá, tiene su mingitorio. Eso está interesante. Está digno de ser mencionado. Y tiene, por supuesto, su baño electrónico japonés. Ya habíamos platicado aquí en el canal que los tienen por todos lados, de verdad. Abundan, abundan. Ese video está bien interesante, por cierto, por si quieren ir a verlo. Tenemos nuestro baño electrónico moderno. Son esos toques de modernidad cool que tiene. Por aquí tenemos una pequeña área de aseo. De igual manera, tenemos una pequeña nevera, un lavabo, ¿no? Para enjuagar los vasitos. ¿Qué tal te tomaste tu nihonshu, tu saquecito rico? Avanzamos. Tenemos la zona de lavabo. Lavabos bastante útiles y uff, ahora sí, nuestro onsen privado, ¿ok? Este es privadísimo, el agua, uff, no, 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 está riquísima, pero riquísima. Agua, les digo, calentada naturalmente, termal, y las deliciosas aguas termales se complementan con, claro que sí, claro que tenemos un vistón también. Aquí tienes tu regaderita, ¿ok? Imagínense esto aquí, desnudito con la pareja o solo, ¿no? Solito, así delicioso, viendo esto. Uy, estoy yo ya de verdad, pero ansioso, ¿eh? Ya quiero que estos árboles sean testigos de mi desnudez. (Risa)
hacen colectivo. El baño termal colectivo. Vean, esta es la zona como de espera. Acá te sirves tu agüita. Salucita. También puedes servirte un tecito, un cafecito. Está lindo. Y justo hoy que vinimos entre semana. Creo que hay como otros dos huéspedes más. Entonces estamos bien. Zona para cambiarse de mujeres, de hombres. Y este es el onsen solo de hombres. El agua que se toma aquí también es agua de onsen. Es agua naturalita de las montañas, pues. Filtrada por las piedras de la naturaleza. Miren, aquí dejas tus cosas. Aquí dejas tu batita. Y entras desnudito, ¿eh? Sabroso. Aquí yo voy a dejar mis cosas. ¡Ay, vean acá! Este ya es el baño termal como tal. Voy a ser cuidadoso con qué grabo, porque aquí ya estoy desnudo, ¿eh? Ya me agarran en plena desnudez. Los reflejos de aquí pueden ser peligrosos. ¡Ay, está caliente! Termales. Pero rico, ¿eh? Nadie se asome por ahí, que no se vea nada. Sí, huele un poco a azufre, obviamente, porque sí. Es el agua. Ay, vean. ¡Qué panorama! ¡No, hombre, qué ricura! ¡Ay, qué mágica, mágica noche acá con los amigos, con los colegas, viéndonos todos las pingas en aguas termales japonesas! ¡No, hombre, qué memorable, qué hermoso! Vean, este es el sauna al que se puede entrar también. Obviamente estoy grabando porque pues, no hay nadie, entonces, ajá, el saunita. Ya se está empañando la cámara porque sí, está caliente aquí adentro. ¡Rico, eh! ¡Riquísima experiencia! Salimos tantito nada más a ver los alrededores. Está bien curioso, justo junto al hotel hay una oficina de correos. Ahí tienes tu cajero automático para el dinero. De igual manera hay como una pequeña tiendita ahí. Vaya, como que no estás, a pesar de estar muy alejado, no te sientes en medio de la nada. Y chequen acá, y acá hay un puente colgante. Un poquito de miedo, ¿eh? Del otro lado nos dicen que hay un templo. Aparentemente es un templo budista. Vamos a ver si no nos caemos al río. ¡Ay, wow! Nah, sí se ve seguro. ¡Ay, qué! Casi me resbalo. Nah, sí tiene ahí, tiene bastantes amarres. Está un poco oxidado, pero sí se ve bien. Y a ver, esto, los locales de la zona lo han de cruzar todos los días. Entonces, vamos a ver. Ahora, ¿no dice el letrero algo de aguanta solo a una persona a la vez o algo así? Pues venga. Y allí tú y yo aquí nos caemos. Ay, papi. Ay. No, esto tiembla, pero muchísimo, ¿eh? Y aquí hay unos mojones, pero tremendos. ¿De qué animal serán? Espero que sean de perro, de gato, ojalá no sean como de un lobo, un coyote japonés que está esperándonos. Sí están grandes, ¿no? ¡Oh! ¡Wow! ¡No, hombre! Aquí tenemos que hacer unas buenas tomas. Se ve el hotel desde acá, con el río. ¡Uf! No. Esta me voy a hacer un cuadro de esta vista, ¿eh? Está tremenda. Un cuadro mental para mis memorias, para mis recuerdos, para contarle a los nietos. ¡Qué pureza! Miren que yo tengo la fortuna de salir bastante, de viajar bastante, pero puedo decir que tenía un buen rato sin sentirme en un fondo de pantalla de computadora. Mágico, me siento en un cuento. ¡Ay, qué miedo este bosque! No, les digo, a ver, hay dos maneras de verlo. Una, qué bonito, ¿no? Qué histórico, qué mágico. Otra es, espérense tantito que así empiezan las películas de miedo. A ver, no, yo no veo para dónde sería el templo que nos dijeron en la recepción. También así empiezan las películas de miedo, ¿no? Te dicen, sí, ahí hay un templo, turistas, ahí hay. Y tú vas y en eso de la nada volteas, ¡pum! Ya no existe el puente. ¿Dónde está? ¡Oh! Peliculón que sería ese, ¿eh? Peliculón. Ven, sígueme. Sabes que yo soy tu amigo. Ey, ¿para dónde vas? El camino es por acá. ¿A dónde estás yendo? Aquí es el camino real. Yo soy el verdadero. Llegó la hora de cenar. Nos venimos así, ¿ok? Así es como tienes que venir. No traemos nada abajo, es lo que es. Y vean la distribución de las mesitas, ¿eh? ¡Ay, cool! Muy bueno. Me emociona que nos van a servir. ¡Wow! Vean qué cena tan curiosa, miren. Este pescadito es un pescadito de río. O sea, ¿me lo como así entero? Vean, un pescadito de río. Ah, no está nada mal. Está hervidito, por ende está suave. Yo pensé que iba a estar muy duro. Ah, no, está rico, ¿eh? Tenemos castañito aquí, un aperitivo. A gozar.
Esta de aquí es una carnita local de excelente calidad. Y vean, la vamos a cocinar en esta parrillita que es piedra del monte Fuji. De hecho, carne antes aquí ya ha sido cocida. Entonces se guarda el aceite de esa carne. Y ahorita que empiece a calentar, va a salir el aceite de esa carne. Y con ese va a agarrar cocción. Vean cómo nos va a servir, ¿eh? Este es el tradicional abundante. Ay. Uf, qué cena fue esa. Fueron demasiados tiempos, demasiados platillos y muy ricos, sobre todo el servicio. ¡Wow! Top. Por cierto, eso no lo mencioné al principio. De hecho, yo no lo sabía. Con el precio de la habitación te incluye la comida, la cena y el desayuno. Entonces, hey, ya tomando en consideración todo eso, si cuesta, digamos, $800 la habitación para dos personas, $400 por persona, por todo lo que te incluye, pues creo que no está del todo mal. Y bueno, ya ahora mientras cenábamos, ya nos hicieron el favor de mover la mesita, de instalar las camitas, los futones para poder dormir. Dormimos como en aquella vez de la casa tradicional coreana, solamente que esta es una experiencia pues más lujosa. Este sí que está como más acolchonado. A ver, probémoslo. Sí, sí está más comodito, la verdad. Ya veremos, a ver qué tal la experiencia de dormir así en el piso. Yo creo que va a estar bien. Nos vamos a tomar unos cuantos saquecitos, unos cuantos nihonshu, a pasar la noche y en la mañana les cuento cómo nos fue. Buenos días, buenos días. Se durmió bien, se durmió sabroso. ¿Qué tal esta pijamita que te dan? Esta no se las enseñé ayer. Está sabrosa, está tradicional. Pocas cosas como poder despertar con este vistón tan tremendo, ¿ok? Por favor, calemos, por favor, apreciemos. Inhalemos, exhalemos. Ah, demos las gracias. Uy, tronemos el cuellito. A desayunar y vámonos de acá. Algo me dice que el desayuno no va a ser lo más rico. No sé, no soy muy fan de desayunar pescado crudo, pero es el tradicional, entonces a darle y tal vez nos pueda sorprender. Pues el desayuno estuvo más o menos. La verdad no soy muy fan de este tipo de desayunos tradicionales en general de Asia del Este. No obstante, a ver, se aprecia obviamente la gastronomía, se aprecia la experiencia y también aprecio que me traje en mi mochila unas bananas para llenar rico. Pues wow, así concluye nuestra experiencia por el hotel más antiguo del mundo. Me sigue volando la cabeza saber que este establecimiento lleva operando más de 1300 años y sinceramente me ha encantado, me ha fascinado. Es una experiencia muy top. El servicio es de nivel muy, muy exigente. Las instalaciones están súper limpias, la arquitectura ni se diga, el spot, wow, las vistas, todo. Es una experiencia mágica, lo diré como tal. Con razón llevan operando tanto tiempo. ¿Qué les ha parecido a ustedes, amigos, amigas? Pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios. ¿Les gustaría una experiencia de este estilo? ¿Creen que tal vez no es mucho lo suyo? Los leo, compartan sus opiniones, compartan también información con la cual quieran complementar. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.